Amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a esta, la noche del miedo. Ustedes que son la comunidad del miedo, les damos la bienvenida a esta invitación que cada semana la hacemos, como ustedes ya saben, que es a asustarnos juntos un ratito. Y para eso, siempre vamos a estar con nuestro querido amigo, también conductor de este programa, Jorge Zavala Berríos. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Felipe. Un tanto inquieto hoy día, para variar. Hoy día sí que está para ser inquietante. Claro, pero va a ser un programa más que especial hoy día. Así es. La verdad de las cosas es que para nosotros todos los programas son especiales. Así como hicimos en nuestra edición de Halloween, que yo creo que se cumplió cuando dijimos que ahora sí que se iban a asustar, de todas maneras. Pero hoy día tenemos algo todavía más terrorífico. ¿O no? Querido Jorge, así es. Tenemos, para que ustedes sepan, vamos a adelantarles, tenemos un registro exclusivo de la Noche del Miedo, real, absolutamente real. Esto fue enviado por ustedes, por nuestro público. Nosotros recibimos este material, hemos hecho nuestra investigación y esto no es ningún montaje, esto no es sacado de internet, nada. Esto es un registro real, privado, y que, dadas las gestiones que nosotros hemos hecho, hemos conseguido la autorización para poder mostrárselo a ustedes. Pero como este es un tema tan delicado, ¿no es cierto? Porque se trata, también vamos a adelantar, ¿cierto, sí, Jorge? Sí, sí. Se trata nada más y nada menos que de una suerte de exorcismo. No es exorcismo, ya les vamos a explicar por qué. Pero es una suerte de exorcismo. Pero podría tratarse de una posesión demoníaca. Podría tratarse de una posesión demoníaca. Ocurría aquí en Chile. Aquí en Chile, en el sur. En el sur de Chile. En el sur de Chile. No es extranjero este caso. Como les digo, esto fue hecho, lo hicieron llegar a nosotros, ustedes mismos. No es nada que hayamos producido nosotros, sino que nosotros solamente nos dedicamos a investigarlo. Y bueno, como este tema amerita conocer de estas situaciones, hemos traído nuevamente de vuelta, por fin está acá con nosotros nuevamente, nuestra querida Evita. ¿Cómo estás, Magdalena? Evita para los amigos. Sí, hola, chiquillos. Bueno, feliz de volver. La verdad que la vida uno de repente lo mueve un poquitito, ¿cierto? Hay ciertas situaciones que ustedes conocen de forma interna. Hay harto tiempo ahí que queda de repente al debe con usted, pero siempre los estoy viendo, los estoy escuchando. Siempre está la Evita, de una manera o de otra. Siempre, pero feliz de volver y de poder ser aportativa en este tremendo audio, ¿no? Sí. Que es, bueno, desde mi punto de vista, lo primero que me genera, sin oírlo, es como heavy igual. ¿Sí o no? Sí, quiero decir que uno es súper sensitivo. O sea, las personas que nos dedicamos a esto, a la mediunidad en el fondo, todo es una sensación. Todo es a través del sentido, ¿ya? Y agudizamos algunos sentidos. Por eso somos algunos medios clarividentes, ¿cierto? Y yo siento que esto va a costar explicarlo un poco. Un poco harto, diría yo, porque en verdad, yo voy a ser honesto, yo tampoco lo he escuchado. La idea, ¿no es cierto?, era llegar al programa y la sorpresa. La sorpresa. Siempre nosotros con Evita hacemos esto. La idea es que ella no conozca mucho previamente. Exacto. Precisamente para no contaminar su percepción. En mi caso, yo no tuve la oportunidad de escucharlo. Quise, pero no hubo no caso. Se dio. ¿No es cierto? Entonces dije, por algo será esto. Así que vamos a esperar al momento del programa para poder escuchar el registro. Pero ustedes saben, además, yo sí lo escuché. El director, es que usted recibe el material. No se aguantó. Pero es que más allá de eso, uno tiene que hacerle los análisis técnicos. No, también. Sí, alguien tiene que revisarlo, porque si no, esto no hubiese sido así. Alguien se tiene que asustar antes, ¿no, sí, Felipe? Sí, sí. El primer susto se lo llevó aquí nuestro querido Jorge. Pero la verdad de las cosas es que ustedes saben, los que nos vienen siguiendo de más atrás, en la Noche del Miedo, si ustedes son nuevos en este programa y en este canal, aprovechen de suscribirse, darle me gusta, comenten, comparten, todo lo que ustedes ya saben, campanita, etcétera. Y ustedes sepan, ¿no es cierto?, que nosotros hemos hablado de temas similares anteriores en anteriores programas,
y hemos experimentado cosas bastante extrañas. Nosotros y algunos también miembros de nuestro querido público. Incluso en la barrera geográfica no ha sido un tema, porque se han producido situaciones en México, en Canadá, ¿no es cierto? Punta Arena, en Punta Arena, aquí en Viña, etcétera, etcétera. Y todos coincidentemente, cosas que no suceden casi nunca, pero que les pasaron a todos mientras veían estos capítulos. Claro, por eso yo, en esta reunión previa que hacemos nosotros para preparar los programas, era como una exigencia que viniese la Evita, y vamos a transparentar esto porque nosotros hicimos un rito al inicio. Es un rito, ¿cierto, Evita? Claro, de protección. Claro, la verdad es que es un ejercicio, okay. ¿Ya? Le podríamos llamar un ejercicio de protección, donde lo que hicimos es proteger el espacio a través de los elementos que nosotros, ¿cierto?, conocemos como los puntos cardinales, ¿ya? Desde el este hasta pasando por el norte, sur, ¿cierto?, y el oeste, convocando a las diferentes formas que proceden a estos puntos cardinales, ¿ya? Para que se entienda el sol, para que se entienda la tierra, el viento, el agua, todos aquellos elementos, hasta el elemento etéreo que tiene que ver, ¿cierto?, con el espacio-tiempo hacia arriba, para proteger este lugar que es nuestro estudio, este espacio de luz, donde más allá de lo que nosotros hagamos acá, ¿cierto?, queda una energía, porque vamos a abrir un audio que energéticamente produce algo. Y entonces es ahí donde nosotros no debemos perder de vista que cada cosa tiene una carga energética. Desde el punto de vista que se verbaliza, se hace materia. Donde quiera que vaya y esté. Y eso es heavy. O sea, lo realmente que tú dices. Claro. Preocupante. Lo que dice la Vita es una cosa real, porque ustedes se acordarán, no recuerdo el número de capítulo, pero cuando hablamos de la casa de Andy, de Cartagena, sí, claro, nos pasó en vivo, acá sí, grabando el programa, que nosotros escuchamos el relato de Andy acerca de una entidad que había en una casa lejos de aquí de Viña, y esa entidad se hizo presente acá. Sí. Entonces. Por supuesto, claro, que nosotros no lo sentimos, pero no, Evita sí. Claro, lo que pasa es que ahí mientras el audio estaba en curso, ¿sí?, ¿cierto? Que es lo que uno igual trata de comentarle a las personas, ¿cierto? Como este es un mundo material y todo lo que está en la cabeza de uno no es materia hasta que sale de uno. ¿O cómo verbalizo la materia en este mundo? A través de la verbalización, a través de la escritura, a través de una escultura. El arte es una verbalización del pensamiento energético. Entonces, por ejemplo, a través de las diferentes culturas, nosotros podemos ir viendo cómo el ser humano, ¿cierto?, ha dejado diferentes, llamémosle como signos o simbología, para que nosotros sepamos cuál es el camino o los diferentes caminos para entender lo que nosotros llamamos como espiritualidad, misticismo, ¿ah? Muchas cosas que nosotros, si investigamos un poquito la historia de las diferentes etnias o diferentes culturas, nos podemos dar cuenta cómo eso, hasta el día de hoy, representa, ¿cierto?, una carga energética, dependiendo obviamente de la mirada, ¿no?, que uno lo vea. Porque cada mirada, ¿cierto?, cada creencia trae una representación de la materia de aquello que yo creo que es. No sé si se entiende, sí, la idea. Es como que las palabras crean realidades, dijimos. Por supuesto. Claro, exacto. Sí, sí. Y es así porque si nosotros, por ejemplo, crecemos bajo, ¿cierto?, una cultura que cree, ¿cierto?, en un Cristo,
¿cierto? Nosotros dentro de la representación está la Virgen, está la Cruz, entonces la vamos a tener en nuestra casa, vamos a ser devotos de ella, vamos a querer que nos protege. Y si nosotros creemos en otra cosa, por ejemplo, que una vez hubo un capítulo, no sé si te acuerdas, Jorge, de que hablamos de la Biblia demoníaca, ya tenía unos mandamientos, ¿te acuerdas tú? Sí. Que no son tan distintos a los mandamientos que cualquier ser humano podría llevar en su vida. Sí, son menos, mucho menos oscuros de lo que uno podría pensar. Exactamente, por eso te digo. Me sentí atraído. Es que por eso te digo, ángel o demonio, porque aquí está también el sistema de creencias que operamos. Claro que sí. Y también hay algo que tiene que ver con el hecho de que estos demonios son ángeles caídos. Es que por eso te digo, aquí tenemos también como cuando uno dice, bueno, no tuvo oportunidad de ser otra cosa, si lo llevamos a la materia. El mundo siempre ha estado dividido entre los supuestos buenos y los malos. Pero si nosotros nos ponemos a pensar que quizás, ¿cierto?, esos malos tampoco tuvieron las oportunidades que tuvieron los buenos, ¿son tan malos o están tratando de sobrevivir en un mundo hostil, en un mundo oscuro? Los puntos de vista son importantes, de cómo miras tú, sí, claro, al lado. Claro. Mirando, ¿no? Mirando. Mm. Yo digo siempre que esta es una mirada bien loca que tengo yo desde la empatía. ¿Me entiendes? Sí, claro. Porque yo no puedo, por mucho que la representación de la vida en diferentes contextos, ¿cierto?, pueda decir alguien, no, es que este fue poseído por esto, fue poseído por esto otro. Ya, pero ¿qué puerta le abro yo a eso? Eso es importante, ¿eh? Porque esa es la razón, de hecho, por la cual esto se habla mucho en periodismo, ¿no? Pero esa es la razón por la cual la objetividad no existe. Mm. La objetividad absoluta no existe. ¿Por qué? Porque siempre desde donde tú miras las cosas, cualquier cosa, estás en algún lugar y estás tú adentro de eso viéndolo. Y la única forma de ser objetivo sería estar afuera. Es imposible estar afuera. Tendrías que estar ¿dónde? En Marte, no tengo idea. Entonces no es posible, y desde esa perspectiva uno siempre tiene el punto de vista, o sea, desde donde tú lo estás mirando. Y por eso también hay distintas concepciones del bien y del mal, por eso hay distintas concepciones de las deidades, etcétera, etcétera. Y claro, y sería súper loco que un periodista fuera disociado. Justamente, porque tú te disocias de la realidad y sí podrías generar un punto un poco fuera de una realidad, pero ¿en qué plano que hay, po? Eso ya es creación prácticamente. Por eso te digo, o sea, ya no es hecho. La disociación sí existe, pero hasta qué punto, ¿cierto?, esa disociación te da permitir de una u otra forma tener una visualización clara de lo que tú quieres en el fondo representar o mostrar. Ahora nosotros, claro, nosotros partimos ahora contando que se hizo una especie de ritual de protección, ¿cierto? Pero yo no quiero que la gente piense en sus casas ya, pero no se protegen ellos y nosotros qué. La gente que está en sus casas en este momento, porque sepan que nosotros vamos a escuchar un audio más adelante que es terrible, claro, a mi punto de vista. Para que se preparen. Por eso mismo estamos hablando de esto. Pero justamente, ¿cómo ellos se pueden preparar para protegerse? ¿De acuerdo a sus creencias? Por supuesto, yo creo que la fe juega un rol fundamental en todo esto. Ya. Ya, porque lo que yo lo hago con fe. Lo que yo hice para proteger este espacio, ¿cierto? Material, tiene que ver con mi fe y la fe que pusimos nosotros, que nos alineamos con esta energía, porque ustedes también tomaron una posición, hicieron algo que yo les dije, ¿cierto? Que tiene que ver, ¿cierto?, con ir en cada dirección, que la dirigí yo, pero ustedes iban sintiéndola. Y se entonces, sintió la energía. Se sintió. Claro, sí. Entonces cada uno está anclado a algo. ¿Ya? En este sentido, ¿cierto? Nos anclamos esta energía que yo la puse aquí, que yo dije, chiquillo, vamos a hacer esto. Y ustedes dijeron, sí, vamos, abren su corazón y su mente a creer en este proceso. Entonces, la gente en su casa, dependiendo de cualquier sistema de creencias que tenga, tiene que anclarse a la fe. Eso significa que yo abro mi mente, mi cuerpo, ¿cierto?, mi corazón y mis siete cuerpos a proteger mi energía. Protejo este espacio de luz, que es, ¿cierto?, el espacio donde estén ustedes, protejo este espacio de luz y mis siete cuerpos para que ninguna entidad, ¿cierto?, de energía negativa pueda llegar a este lugar.
y hago la representación a través de mis manos. Las manos siempre hacen esto. Entonces, esto como tan así como quizá llamémosle manoseado, ¿no? Porque la gente sí, que hace, mucha gente haciendo ejercicio de esto, uno hace esto, pero hasta abajo, ¿cierto? Hasta los pies. Entonces yo digo, yo protejo mi campo áurico y este espacio yo lo lleno de luz y lo protejo de cualquier entidad, ¿cierto? Que pueda venir a perturbar este lugar o este espacio de luz o lo que usted sienta, porque lo que yo estoy diciendo es lo que yo siento en el momento. Si usted cree en Dios, ¿cierto? Se ancla la energía de Jesucristo y le dice: Jesús, cuida este espacio de luz a través de tu manto eterno. Ahí la gente le va a fluir, ¿no? Su misma fe. Si usted es evangélico y cree en otras cosas, si es mormón, si no cree en nada, usted ánclese, ¿cierto?, a la energía del universo también. Imagina una luz que protege todo ese espacio donde usted está, se pone los audífonos y fluye en esa energía donde usted va a sentir que está protegido. Maravilloso. Y tenemos un platito con sal. Sí, pusimos el platito con sal que le pedí a los chiquillos. Este platito con sal normal, si usted tiene sal de mar, está bien también. Y le hicimos una simbología que se hace desde adentro hacia afuera, ¿cierto? Así. Como una espiral. Claro. Dos, tres, que es la energía que se abre, ¿no? Es la energía que desde el punto que esté hacia afuera, este lugar queda protegido, siempre abierto hacia afuera. O sea, protegiendo desde el centro y abriendo la energía hacia afuera. O sea, eliminando cualquier energía. Usted también lo puede hacer en su casa. Pesca un platito también, le echa la sal, pone sus dos dedos o un dedo dominante, ¿cierto? Y abre y cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Fum! Y lo abre hacia arriba. Y ahí va a estar ese espacio o ese lugar que usted también quiere proteger a través, ¿cierto?, de la sal milenaria que nos protege y nos limpia siempre. Listo, están todos avisados. Están todos avisados ahora. Y protegidos. Y protegidos. Claro. Así que a hacerlo, pongan pausa si quieren mientras tanto y vayan por su platito sal, por lo que ustedes quieran. Ahora, ¿qué pasa, Evita? Uh-huh. Vamos, cuando escuchemos el audio, porque como insistimos, Evita y yo no lo hemos escuchado, pero cuando lo escuchemos, ¿seremos capaces de identificar qué es lo que está sucediendo? ¿Qué tipo, a lo mejor, de posesión es esta? ¿Cómo nos podemos preparar para eso? ¿Qué, será posible o tendremos que recurrir a otra cosa para poder saber más o menos de qué se trata esto? Mira, desde mi punto de vista, yo creo que todo es sensitivo. Yo creo que tenemos que abrir un poco así como nuestros sentidos a poder entender que algo que yo quizás he sido muy majadera acá, la gente que viene siguiendo La Noche del Miedo podrá decir, oh sí, esto lo ha repetido muchas veces, pero aquí voy de nuevo. Nosotros estamos en una dimensión que tiene que ver con el proceso individual de aprendizaje, que es la tercera, ¿cierto?, dimensión, la materia. Y eso no quita que existan otras dimensiones y otro tipo de materias. Entonces, no podemos nosotros pensar que en este inmenso mundo, en este universo, que es un universo, ¿cierto?, dentro de muchos universos, no vayan a existir entidades que están circulando, los desencarnados, personajes incluso que ni siquiera llegaron a la materia. Ojo con esto, porque tampoco todos los que están, ¿cierto?, fuera de este plano, han venido a encarnar. También tenemos que pensar que, por ejemplo, hay gente que cree en los ángeles, en las hadas. Ya, yo los invito a creer en los demonios, ¿me entendí? Porque no podemos creer en las hadas, en los elfos, y los demonios no existen, po. Claro, uno elige creer solamente en los buenos, digamos, ¿sí o entre no? comillas. Sí. Claro que sí, po. Entonces, también tenemos que pensar que existen los duendes. Todo circula. Hay un equilibrio. Siempre.
Siempre. Yo, Jorgito, a mí, gran punto. A mí se me quedó una vez que tú dijiste que muchas veces la oscuridad no siempre es mala. Exacto. Ni la luz no siempre es buena. Exacto. Hay un equilibrio. Pero por supuesto, hemos visto seres súper luminosos, súper espirituales, que finalmente lo único que hicieron fue conectar con su ego, levantar tremendos imperios a través de la espiritualidad, tener muchos seguidores y hacer que la gente entrara, cierto, en una cultura de dejarlo todo y someterse a un dios material, que son ellos, a través de su ego. Claro. Y yo tengo nombres para decir, po. Como Miguel Ángel, por ejemplo. Miguel Ángel en su momento, cierto, que son elementos distractivos. Tenemos a Ocho, con muchos libros, pero ese gallo tenía unos autos, unos Mercedes, ¿me entendí? Y otros autos de gran octanaje, que para mí, si tú estás predicando, cierto, la espiritualidad, la austeridad, está bien. Es bueno que a ti te vaya bien. Yo no tengo ningún problema con eso, que te vaya bien en lo que tú haces, ¿cierto? Tienes que cobrar lo justo. Pero no le podéis cobrar a alguien 300 lucas, 500 lucas por ir a actearle la glándula pineal un fin de semana. Eso es negocio. Yo se lo digo a la gente para que la gente lo tenga claro. Lo tenga claro. O sea, aquí, chiquillo, está la oferta y la demanda. Estamos en un sistema capitalista. Y el sistema capitalista va a ocupar todo, incluso la espiritualidad, para volverlo a negocio. Entonces, es desde ahí donde yo apelo un poco a que la gente entienda. Me fui para otro lado. No, pero está bien. Perdón. Pero que entienda que existe, ¿cierto? Un mundo que está lleno de cosas angelicales, pero existen también los demonios que están transitando y buscándose a aquellos que están dispuestos también a entregar algo. A entregar algo. Porque aquí la cosa es, ¿qué entrego yo, no? ¿Por qué hay gente que entra en estados tan oscuros en algún momento de su vida? Después no, pero entra en algún momento. Ahí, algo pasa. Explorar ahí. Como que atraen quizás esas fuerzas. Más allá del estudio de la psicología, ¿no? Que podríamos ahí, pucha, salir con una cantidad de patologías. Pero yo voy a hablar de la energía. Yo no voy a entrar en la parte psicológica del ser humano. Voy a entrar en por qué esa persona se empieza a sentir tan mal. ¿Por qué su pieza cambia? ¿Por qué su entorno cambia? ¿Por qué se habla de posesiones? ¿Por qué ese demonio o ese espíritu conectó con él? ¿Y de qué manera llegó a...? Eso es lo que yo quiero preguntarle a la gente. Bueno, yo creo que conversemos el contexto de lo que nos convoca. Claro, esto, por lo que sabemos de la historia, ¿no es cierto? De partida es... ¿por qué decíamos nosotros delante que esto no se le puede llamar exorcismo? Principalmente porque es una suerte de ritual que en realidad no es un ritual. Lo que están haciendo, ¿no? Uh-huh. Lo que vamos a escuchar. Pareciera ser un exorcismo, pero de partida esta intervención no está hecha por miembros de la Iglesia Católica. Claro. Y la Iglesia Católica es la que realiza los exorcismos, digamos, la habilitada o autorizada, si es que se quiere, para realizar esos procedimientos. Aquí estamos hablando de personas que pertenecían a la Iglesia Evangélica, ¿no es verdad? Entonces, desde esa perspectiva, hay aquí personas de la Iglesia Evangélica que le están rezando, ¿verdad?, a la persona que está experimentando esta supuesta posesión también supuestamente demoníaca, ¿no es cierto?, en un principio, en la que están tratando quizá a través de este rezo limpiar este cuerpo, ¿no?, liberarlo de este invasor, pero no es el ritual del exorcismo. Es efectivamente otra cosa, que es un intento que se está haciendo por liberar a esta alma o a este cuerpo de esta entidad que lo está ocupando. Pero por eso mismo ustedes lo que van a escuchar, por lo que me han dicho, ¿no es cierto?, no tiene que ver con la típica lectura en latín que sabemos que se hace, claro, en el momento del exorcismo, sino que son rezos que se y que incluso, sí, corrígeme si me equivoco, Jorge, pero hay
mucho miedo en las personas que lo están haciendo. Claro, a mí me recuerda mucho un punto que tú dijiste, claro, que generalmente se reconoce a la Iglesia Católica como lo, quienes hacen estos exorcismos. De hecho, los sacerdotes estudian muchos años y tienen que ser, sí, claro, y tienen que ser autorizados por el obispo. No es así nomás, no es que, claro, sirva tampoco cualquier cura. A mí me trae recuerdo cuando hablamos en el capítulo de posesión demoníaca y contamos el caso de este exorcismo que se realizó en Estados Unidos, que después inspiró la película El Exorcista. Claro. Que inicialmente los rituales habían sido hechos por personas de la Iglesia evangélica, y llega un momento en que ellos, como que, a ver, se declaran como incompetentes en el cuento y llaman a sacerdotes católicos para que terminen o realicen el exorcismo. Lo lleven a cabo al final. Claro. Claro, lo que escuchamos acá, o sea, a ver, contemos un poco la historia. A ver, desde cómo se genera esto. A nosotros nos llega a través, bueno, de nuestras redes, que están todo el rato apareciendo, nos llega un audio que dura casi 6 minutos, que ocurrió en Temuco, en el sur de Chile, el año 2018. ¿Ya? O sea, no es un registro ni siquiera antiguo, digamos. No. El contexto es en una casa en Temuco, una casa de 2 pisos. Vivía una familia en el primer piso y el segundo estaba habilitado como una segunda vivienda y vivía otra familia, otra gente. Entonces, ocurrió un día que la gente del primer piso siente como si fuese una fiesta en el segundo. Mucha bulla, mucho grito. Entonces, además de noche, tarde, lo lógico que la gente quiera dormir, descansar, el otro día hay que ir a trabajar, en fin, y van a reclamar. A reclamar por la bulla al vecino. Claro, claro. Sube el esposo de la persona a hablar directamente con el dueño de casa. De la casa de arriba, digamos. De la casa de arriba, de donde provenía todo este ruido de fiesta, no sé. Golpea, y aquí hay un detalle que después va a ser súper relevante. Le abre una persona, un caballero, un señor ya de edad, vestido de negro. Completamente. Completamente. Y este señor, muy ofuscado, el vecino de abajo, le dice: oye, necesito hablar con el dueño de casa, porque ¿cómo es posible que haya tanta bulla? Vamos a llamar a carabineros, en fin. Y este señor se disculpa, el señor de negro. Dice: no se preocupen, el dueño de casa no está presentable en estos momentos, pero yo me disculpo ante usted y le aseguro que no va a seguir pasando. Ya. Se va tranquilo, se devuelve a su casa, al primer piso. Pasa un rato y de nuevo empiezan los ruidos, los gritos. Y entonces, ya más ofuscado, sube de nuevo a golpear la puerta y dice: oye, acabo de llamar a carabineros, córtenla. Llaman a la señora, a la dueña de casa, que coincide que es la mamá del chico que está gritando ahí a cargo de la casa. Y lo mismo, no se detiene esto, y esto, bueno, se repite durante toda la noche hasta que finalmente al amanecer de ese día, cercano a las 7 de la mañana, porque es importante también ese dato, porque en la grabación se escuchan los pájaros cantando. Sube por tercera vez ya, enojadísimo, y aquí se encuentra con esto terrible de que aparentemente hay una persona gritando con voz gutural, y hay otro par acompañándolo, pero rezándole, tratando como si fuera un exorcismo. En un momento de la grabación ustedes van a apreciar, una de las personas que está rezando se pone a llorar. Del puro miedo. De puro miedo. Y de eso se trata. La grabación está hecha con un celular, en audio solamente. Y es súper elocuente. O sea, es todo el proceso. Es grabada por el afectado, en el fondo. La, claro, persona que vivía. Que estaba reclamando, claro. En este caso, en el primer piso. Claro. Que va subiendo al segundo piso a reclamar, pero se encuentra con este tipo de sonido y saca en el fondo su celular para dejar un registro, para mostrarle a la dueña de que era real, ¿no? De que había escándalo en el fondo. Exactamente. Pero se encuentra con algo. Quiso hacer un registro
para evidenciar algo y terminó grabando una situación, por decirlo menos, extraña. Ahora un dato antes, antes de que vayamos con el audio. Pasaron una serie de cosas después porque quedaron ya impactados con lo que pasó. En un momento terminó todo esto, porque el pedazo de audio, más allá que dure 6 minutos, es como el final del proceso. Okay. El celular que fue empleado para grabar, un día de la nada a la dueña del celular se le cayó al agua y quedó inservible el audio. Yeah. Y el audio, o sea, el celular quedó inservible y no se pudo prender nunca más en todos estos años. Se había dado por perdido el registro. Yeah. A nosotros nos habían contado hace meses de esta historia. Y ocurre que se recuperó, hicieron funcionar de nuevo el celular y el audio está disponible. Casi milagrosamente. No te puedo creer. Del 2018 al 2024. Claro. 6 años se demoraron y pasó este, claro, o sea, de la nada este celular, como por hacer la prueba, ¿no? Así como, a ver, veamos si esto funciona. Y apenas prendió, una de las primeras cosas que hicieron quienes lo prendieron es rescatar cosas, entre ellas este audio, claro, que se había dado por perdido ya, porque sí. imagínense, digo, lo que es tener un registro de este tipo y que más encima, ¿no es cierto?, de pronto se pierde por una cuestión muy fortuita que tiene que ver con que se caiga un celular al agua, ¿verdad? Que es una de las grandes causas de pérdida de celulares. No, y uno pierde y pierde. No hay nada que hacer, digamos. O sea, no hay nadie que te diga, mira, aquí yo lo más cerca que he escuchado es que te dicen esta cosa de que hay que hacerle un baño químico, claro, a la tarjeta, ¿no? Que sí, es el como el esqueleto del celular. Pero no te aseguran el resultado. Exacto. O sea, ese es un procedimiento que se puede hacer, pero nada te asegura que efectivamente vuelva a funcionar. O sea, las probabilidades son súper mínimas. Muy pocas. Yo tuve un celular que mi hija estaba con una de estas cositas que tiran burbuja. ¿Ya? Y se derramó encima el celular, ¿cachai? Así como el agüita de la cosita de las burbujas. Y yo lo puse en arroz, olvídate, porque hice todo lo que se podía hacer para que decían como en los tutoriales. Nada. No, murió el celular. Era un celular bueno. Y murió. Entonces, esto es como muy milagroso, muy raro. Muy raro, ¿no es cierto? Claro. Y claro, y inmediatamente después de que rescatan este registro... Se cae el agua. No, cuando lo rescatan ahora... Ah, perdón. Lo envían a nosotros. Claro, es importante. Yo no quiero dar más datos del audio porque quiero que ustedes lo escuchen primero. Claro. Y después analicemos las voces o todo lo que se escucha. ¿Llegó el momento? Llegó el momento. ¿Están preparados o no? Vamos. ¿Qué dice el público? A lo que vinimos. Bueno, ya estamos en esta. Esto es la noche del miedo. Así que todo sea por ustedes. Prepárense porque viene inmediatamente el registro de esta suerte de ritual. Y ya saben, ya tengan a la mano las protecciones, etcétera, etcétera. Y vamos a escucharlo y a la vuelta comentamos. Dice la palabra del Señor que nuestras armas no son carnales, pero son poderosas para llevar todo de Dios en el nombre de Jesucristo. Todo pensamiento del enemigo ahora en el nombre de Jesús sale de tu cuerpo. Su decepción en el nombre de Jesús sale de tu cuerpo, Señor. Tú no te has dado tu vida, Señor. Tú me has dejado de ti, Señor. Me encanta tu madre. Me encanta tu hijo, Señor. Precioso es para ti, Señor. Precioso es para ti, Padre. Y te pedimos que seas con la verdad, Señor.
Gracias, Jesús, porque tus propósitos, Señor, y tus obras son. Jesús, Señor, porque así te place tu Padre. Gloria, Señor. Tu voluntad es perfecta y santa, Señor. Grande, Señor. Santo Rey de la muerte, Señor. ¿Quién se podrá oponer ante tu presencia? Gracias, Señor, por todo, Señor. Dice tu palabra, Señor. Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tu mano, Señor. Gracias, Jesús. Porque tú nos pusiste, Padre, aquí para llevar tu luz, para llevar tu palabra, esa palabra que nos llena a todos, esa presencia que lo es todo para nosotros. ¿A dónde nos iremos? ¿A dónde nos iremos? Yo no tengo seguro, porque hay uno que es más grande que está contra mí. Hay uno que está más grande. Hay uno que cuida. Hay uno. Voy a agarrar la mano. Hay uno más grande que nosotros en el templo, y ese se llama Jesucristo. Y ese es mi guardador, y ese es mi sustentador. Dice la palabra del Señor, que en pastos delicados no haré descansar. Junto a agua de reposo nos pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque lleva el amor mío. Su vara y su callado me infundirán aliento, aderezan mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi corazón está rebosando. Ciertamente el mal y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, pero en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo he venido para ser un instrumento de justicia para Jesucristo. Ahora, poderoso Dios, termina la obra en Felipe, Señor. Toda obra del hombre fuerte, Señor, toda obra de potestades, de Satanás, Padre, de principados, de potestades, Señor, que han venido para destruir, Señor. Dice tu palabra que vino uno, Señor, a recuperar, Señor, lo que se había perdido, Señor. Dice que tú conoces, Padre, tus ovejas y las llamas por su nombre. Aquí estamos, Padre, buscando una de tus ovejas, Señor. En el nombre de Jesucristo, Él ha rescatado y llevado nuevamente al redil, Señor, donde pertenece, Señor. Aquellos pastos delicados, Señor. Aquellos pastos delicados que están esperando. He llevado junto a su familia. No, no, he llevado junto a su familia, Señor. Satanás había creído que había ganado matando al rey de la gloria, pero dice la palabra del Señor, al tercer día resucitó. Por más que diga su nombre, no va a salir de aquí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Dice que lo alto, lo profundo, No sé qué decir a esta situación. Solo recalcar que este audio es exclusivo de La Noche del Miedo. Me imagino yo que ustedes experimentaron el verdadero miedo en estos 6 minutos. Realmente impresionante, ¿no, Evita? ¿Qué puedes decir tú de esto? Mira, a mí
me pasa algo súper como heavy, porque mientras, bueno, yo estaba así escuchando, como cuando uno escucha, ojo abierto y todo, pero en un momento cerré los ojos y como que me, o sea, casi como que me dormí, ¿me entendió, no? Una cosa súper loca. Estaba como, no sé si cachaste, tenía los ojos cerrados. Sí, estaba tratando de entender un poquito más allá de la materia, qué estaba pasando. Y fíjate que fuera de la materia no me dio miedo. ¿Ya? O sea, con los ojos cerrados no me dio miedo. Era como entender un poco el contexto de lo que estaba pasando. Y desde ese ángulo, como ellos rezaban, instintivamente el ser humano tiende como a rezar también. Como que la mente te lleva el rezo. No sé si a ustedes les pasó como que... Es como un bostezo, así un contagioso. Es como, claro, es como ellos, como están rezando y la cuestión se pone un poquito pesada, y uno como que entra en esa dinámica, como que empezás a rezar también, po. O sea, pero con tus recursos. Haciendo fuerza. Sí. Haciendo fuerza, como entrando en la dinámica de poder rezar, y esto se pone más y más pesado, y uno como que hay momentos que dice, wow, ¿cachai? Mientras como yo tenía los ojitos cerrados, que por eso que cerré los ojos fue como para ver si me pasaba lo mismo teniendo los ojos abiertos o los ojos cerrados, y claramente los ojos cerrados era más protección para mí que tener los ojos abiertos. Mira. Para mí. Yeah. Y lo otro fue que inmediatamente, como mi recurso, llamémosle intelectual, espiritual, fue yo soy luz, yo soy luz. Entonces era como lo que mi mente me repetía, a mí. Ya. Yeah. ¿Un mecanismo de defensa, quizá? No, ahí te lo cuento, lo podríamos analizar. Pero es como que todo el rato dice yo soy luz, yo soy luz, yo soy luz. Porque se entiende que es una entidad oscura, ¿ya? Hay cambio de la voz. Sí. Mucho. Y es. A ver, para nosotros. Y no, y la risa. O sea, yo te digo, la risa, en verdad, como que. Es como un elemento bien heavy, la risa. Sí. ¿Ya? Porque nosotros, cuando nos reímos, tenemos otro como audio de risa, ¿no? Por mucho que de repente uno se ríe de la risa de otro, incluso. Pero esta risa es una risa burlesca. Es una risa que responde a otro tipo como de estímulo, de cosas que están pasando. Y se para entiende que se distraiga a la persona que está rezando. Exactamente, porque se ríe de él, pues, y de lo que él está diciendo, ¿no? De que ¿cómo se llama? Satanás es mentiroso, ¿no? Y ahí sí. De que lo está envolviendo y todo en ese como diálogo. Y lo otro son los sonidos. O sea, igual hay sonidos que uno... la verdad que yo, que igual he tenido experiencia así como con personas y todo, nunca los he tenido de esta forma. O sea, nunca me he enfrentado a alguien que llegue en esa calidad. Sí hay gente que me ha dicho que tiene un demonio adentro, que tiene esto y esto otro, pero a la hora de yo limpiarlos no actúan así. No han actuado así, no han salido como para yo decir, oye, igual esta cuestión tengo que aquí, no sé, pues ponerle más ojo, o está resultando y está saliendo el demonio, que esté en, o este espíritu, ¿no? Que puede estar ahí. Aquí hablamos de posesiones demoníacas, no necesariamente del demonio propiamente tal, ¿no? Como el que nos venden como diablo, ¿no? Claro. Y no, pues no, nunca yo he tenido esa oportunidad de verlo así, así como yo lo escuché, así como me lo pude imaginar. Pero creo yo que esta situación, desde mi sensibilidad, responde a una situación necesariamente con esta persona, ¿cierto? Que al parecer se llamaba Felipe. Uh-huh. Y que él... Yo no fui. Y que él... dejó un canal abierto, y ese canal abierto tiene que ver un poco, ¿cierto?, con la ambivalencia y los excesos. Las cosas no suceden así como así. O sea, alguien que va a la iglesia, alguien que tiene una mente, llamémosle, limpia, alguien que transita por lugares
que no están contaminados, después les vamos a explicar cuáles son los lugares contaminados, está difícil que se agarre algo así. Algo que, o sea, las cosas no llegan así como así, porque se tienen que alimentar de algo. Yo siempre le he dicho a usted, es importante donde nosotros vamos porque cargamos situaciones. Claro. Entonces yo creo que aquí, por lo menos para mí, creo que hay una situación de abuso de algo, y que eso generó que esta situación llegara a este punto. Yo me reservé un detalle que no les quise contar a ustedes hasta que escucharan el audio. ¿Eh? No, es un maldadoso este. ¿Qué pasó? Es que, primero que todo, la Evita siempre me sorprende a mí con su capacidad de ver las cosas. Efectivamente, se encontró después en la casa una baraja de naipes españoles. Yeah. Lo que hace suponer que ellos estaban realizando alguna especie de ritual. Esos gritos que se escuchaban previamente no eran fiesta ni nada, sino que era parte de ese proceso. De ese proceso, que terminó con esto. ¿Te hace más sentido? Es que yo creo, por eso te digo, hay algo aquí que tiene que ver con algún exceso de algo, ¿me entiendes o no? Un portal abierto, como dijiste recién. Ahora yo tengo una pregunta, porque con respecto a la persona involucrada, el afectado, digamos, el poseído, por llamarlo de alguna manera. ¿Era efectivamente un familiar de la gente que vivía ahí? ¿Era este hijo de la señora? Era, sí, sí, y además perteneciente o había dejado la iglesia evangélica. O sea, estaba en un proceso de autodescubrimiento. Estoy alejado de la iglesia, qué sé yo. Bueno, cuestionando un poco, porque ¿para qué estamos con cosas? O sea, uno sale de la iglesia, que todos hemos salido, porque yo también iba a la iglesia cuando era chica y todo eso, ¿cierto? Que estaba muy bien. De hecho, el otro día me encontré con el padre, al cual yo le hacía mil preguntas, que un día comenté eso. Sí. Y desde ahí parte una historia con uno súper heavy, que es, ya, pero, ¿y si yo me dejo de anclar a la fe? ¿En qué creo? O sea, si yo suelto la fe, ¿no? ¿En qué creo? ¿En que la mañana qué? ¿A qué me anclo? Porque yo siempre le digo a la gente, ¿de qué se va a nutrir? ¿Dónde está anclado usted? ¿Dónde se descarga? ¿Cuál es su sentido de vida si yo le quito la fe? Claro. 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 ¿Cachai? Heavy. Entonces, pasa muchas veces que la gente, efectivamente, compra barajas, ouijas, que lo hemos hablado, o elementos mágicos, y leen cosas. Es que todo está en las plataformas, te puedes comprar un libro incluso. Claro. De hecho, yo en Telegram pertenezco a muchos grupos ahí donde hay, no sé, alquimia, magia, olvídate, sí, pero ya para todos los gustos. Y ahí tú te das cuenta que si tú te pones a hacer cosas, ¿cierto? Sin las protecciones, hay consecuencias. Es heavy. Sí, claro, porque imagínate tú lo hacías en tu casa. Claro. Deja ahí cierta situación o te expones a que efectivamente una entidad que está esperando, ¿cierto?, que ocurran cosas, ¡fum! Va a poder entrar. Claro. Va, presa fácil. Presa súper, súper fácil. Ahora, hay un dato importante que lo hablamos antes de escuchar el audio. Sí, hay una opinión. Sí, pero aparte de eso, ¿ustedes se acuerdan que yo les conté que había la imagen de un hombre? Sí. El hombre de negro. El hombre de negro que abrió la puerta y toda la cosa. Sí, ok. Cuando terminó todo, días después, el muchacho afectado, después fue positivo lo que pasó. O sea, lo que le hicieron ahí seguramente, porque después terminó volviendo a la iglesia suya. Ok. Pero él no reconoce a nadie que haya estado ahí con esas características. Y ninguno de los chiquillos que estaba rezando tampoco. No. Nadie sabe quién era el hombre de negro. Nadie sabe. ¿Quién abrió la puerta en el fondo? Claro. Que tuvo esta interacción con el vecino de abajo. Y que dijo que estaban inhabilitados en el fondo, el dueño de casa y estos otros chicos que supuestamente también estaban ahí, po. Claro. ¿Cierto? Que eran parte del proceso del rezo. Tienen claro. que haber estado ahí también, po. Claro. No, porque es distinto que hubiese sido alguien que estaba en ese minuto y después haya ido, pero alguien lo habría recordado. Sí, po. Obviamente dirían, no, sí, era X persona que se fue antes nomás. Claro. No, y no habrá así, y si nosotros nos ponemos más así escépticos y todo eso, ya, porque podemos pensar
que puede haber sido, cierto, una presencia. Esta misma presencia, uh-huh, circulando, que tomó materia. Que en este caso puede haber tomado alguno de ellos y haber hecho la representación orgánica de otro, ¿no? ¿Cierto? Como él mismo. Y lo otro es que ellos efectivamente hayan traído a alguien que era de las artes oscuras y que hizo ese ritual y que ellos nunca quisieron contar quién era. También puede ser, claro. También puede ser. Ahora, porque si tú entras en esta dinámica, ya supongamos nosotros, ya hoy hagamos este tour, hoy yo conozco a tal y tal persona que lo hace, lo traemos. Imagínate la mansa talla que les pasó. Ahora, si eso fuera así, ¿por qué esa persona va a abrir la puerta? ¿No es cierto? Porque es suponible, aunque no necesariamente sabido, pero es suponible que si en ese minuto, además que este, miren un paréntesis, bad timing, diría alguien por ahí, ¿no es cierto? Mal momento para hacer esta suerte de ritual. Porque nosotros hablamos en otro programa, ¿no es cierto?, que durante la noche es cuando los seres oscuros son más fuertes, digamos. Exacto. Claro. O sea, para hacer un exorcismo o algo así, la idea es hacerlo, ojalá, con la luz, ¿no? Con la luz del día, dure lo que dure, digamos, pero por lo menos intentar partir con luz de tal manera de usar este recurso a favor. Más cercano a la luz, a Dios, ¿no es cierto?, en este caso. Pero ¿qué pasó? No solamente lo hicieron mal en ese sentido, sino que además que era suponible que si, hace rato que estaban en una situación de este tipo, ¿no es cierto? Porque este reclamo se genera a partir de que el vecino de abajo pensó que esto era una fiesta, que era una salagarda, como diría alguien por ahí. Y, o sea, era suponible que si alguien tocaba la puerta en ese minuto, iba a ser a raíz del ruido, ¿no? Raro es que manden al personaje, claro, de las artes oscuras a abrir la puerta. Yo creo que ese personaje era una entidad. Claro. Así, hablando ya, sí, porque ya estamos tirando las cartas sobre la mesa. Podríamos ahí presumir que hay que abierto, pero... Claro. Pero, ¿qué entidad? Claro. Yo le hice la consulta. Eso quería comentar, porque sí, hay una opinión... De nuestra amiga Rosario, que es demonóloga, ¿ya?, de México. Ella tiene una teoría. Ya. Tiene una teoría que, bueno, yo le hice escuchar en base a que nosotros siempre estamos tratando de buscar la explicación lógica a las cosas y transparentando los temas, ¿cierto? Exacto. Ella dice que podría, porque ella escuchó el audio completo, ella tiene una teoría de que podría no ser un demonio y sí una entidad oscura. Me hizo la diferencia ahí. Okay. ¿Ya? Porque además ella siente que las personas que estaban rezándole no estaban preparadas para hacer ese tipo de cosas. Okay. Porque tenían mucho miedo, se ponían a llorar. Y aquí lo otro que me dijo, que me dejó más así como helado, me dijo que ella piensa que quizás si hubiese sido un demonio, no sobreviven los tres. Claro. Quizás, ajá. Sí, porque lo que pasa es que yo... Tiene lógica igual. Tiene lógica. Para Rosario. Claro que sí. Yo la verdad de las cosas que pensaba en esto, que lo habíamos conversado previamente, y al escuchar el audio, que como, insisto, yo no lo había escuchado antes... Pero para mí... ¿Cómo te sentiste tú? Eso que yo quería saber. No, mira, lo que yo sentí, primero que todo... ¿Te perturbaste un poco? Que fuera como perturbador igual un poco. No, mucho. O sea, sí, lo que pasa es que, a ver, yo parte esto con lo más perturbador del inicio podría ser es este... yo de alguna manera me puse como en el lugar de la persona que estaba rezando en ese minuto. Porque parte como muy bien, o sea, entre comillas, porque igual hay una suerte de desesperación desde el inicio, pero parte como normal para poder decir, o sea, para la situación, ¿no? O sea, y luego empieza como a llorar, que es como ya caer en un descontrol, si se quiere, o no sé, o una desesperanza, o un miedo, no sé, pero yo lo encontré totalmente también
normal. Yo digo, si yo a lo mejor yo hubiese estado ahí, capaz que hubiese reaccionado de la misma manera. No sabemos el aspecto que tenía el afectado. Claro, claro. Claro, escuchamos que tiene una voz. Es cosa de imaginárselo nomás, pero claro. Porque se empiezan a escuchar unos gruñidos. Al principio, sobre todo. Al principio, sobre todo. Que son muy muy como las películas, ¿no? Pero luego de eso, yo ahí comencé a ponerme un poco en la situación y se escucha la voz de la persona, una voz bastante más normal de lo que uno podría haber esperado, ¿no es cierto? Diciendo cosas como que me voy a llevar a uno, ¿no es cierto? Me lo voy a llevar al infierno. Él me dio su alma. Él me dio su alma. Y ahí viene la risa que tú comentabas, ¿no es cierto? Pero hay otros momentos, y ahí sí que yo ya me terminé de inquietar. Fue en el momento en el que, como entre medio, casi al final, hay otros gruñidos que son mucho más intensos, mucho que más. Que los del principio. Mucho más que los del principio, porque yo pensaba en lo que tú comentaste antes, y yo decía, a ver, si yo hubiese querido representar esto como actor, digamos, como no sé, como para inventarlo, chamullarlo, digamos, un buen chileno. Claro, o sea, los gruñidos del principio los puedo hacer. El decir, me voy a llevar a uno, me dio su alma, cualquier cosa, la risa la puedo hacer. Pero ese gruñido del final, eso sí que era distinto. Y tener en cuenta que está grabando desde un celular una persona que está afuera de la habitación. No, yo hubiese salido corriendo quizás, no sé. Pero más que para nosotros los hombres igual es, por nuestro tono de voz, es fácil hacer gruñidos y cosas por el estilo, pero a ese nivel, no, y mantenerlos, te jodís las cuerdas. El del final no, porque ese tenía una resonancia distinta. Exactamente, eso, a eso quería llegar, yo quería que ustedes lo escucharan. Sí, no tiene nada que ver con lo del inicio. No tiene nada que ver. Ahora, yo no sé, yo con todo el respeto del mundo, por supuesto que Rosario en su calidad de monóloga sabe más que nosotros, pero yo lo que pienso, ¿no es cierto? Acepto y casi comparto también la visión de que a lo mejor no era un demonio, pero tenía mucho de demonio, digamos. O sea, una entidad oscura. Sí, pero tenía mucho de demonio, porque si tú te das cuenta, lo que se sabe, lo poco que se sabe así popularmente de los exorcismos, es que el elemento principal, además de tener el ritual latín, ¿no es cierto?, como corresponde, lo principal es saber o tratar de sacar el nombre del demonio. Claro. Y él dice en el relato este, ¿no es cierto?, en el audio, dice, aunque diga su nombre, no se va a ir. Claro. ¿No es cierto? Entonces, todo esto me habla, por lo menos a mí, desde lo que yo sé, que no es mucho, me habla de que efectivamente es una cuestión de demoníaca. Yo no sé si una entidad que no sea demonio funcionará de la misma forma. ¿Será el ritual de exorcismo será el mismo? ¿Será también la...? No sé, porque si no es un demonio, ¿qué es? ¿Un alma negra? Como diría Carlos Pinto. No. En el fondo voy al hecho de que a mí por lo menos me pareció bastante demoníaco por esas cosas, y sobre todo escuchando ese gruñido del final, de todas maneras. Además que reaccionaba a los rezos. Reaccionaba a los rezos. Ahora, yo creo que efectivamente, si no fue peor, ¿verdad? Porque efectivamente, o sea, yo no sé si esta persona estaba amarrada a la cama o no. Yo no sé si adentro la temperatura era otra. Exacto. Yo no sé si adentro volaban cosas por los aires o no. Si se estaba dando vuelta en la habitación. Me apareció, claro, a mí escuchar al principio así una quebrazón. Sí. Hay una quebrazón. Ahora, pero eso será que el nervioso rezante, ¿no es cierto? Claro, botó un vaso o efectivamente era una agresión poltergeist, ¿no es cierto? Claro. Que demonio. Porque supone que vuelan cosas. Me acuerdo que Rosario me dijo que de ese nivel hacen volar las cosas. Vuelan cosas. Exacto. Claro. Y generalmente vuelan hacia quienes están rezando. Entonces, claro, la verdad de las cosas es que
todas estas características a mí me hacen pensar de que sí se trata de una posesión demoníaca, ¿no es cierto? Sí. Ese gruñido del final es muy demoníaco. Mm. Claro, nos faltan elementos porque, como decimos, no sabemos qué temperatura, qué olor, qué ambiente había adentro, ¿verdad? Aquí yo vuelvo a recordar uno de los relatos que a mí más me ha impactado de los que hemos escuchado, que es el de la Sofi. El de Sofía, claro. Cuando nos cuenta que esta persona trató de echar un demonio que habitaba la casa, claro. Y que interactuaba con una niña pequeña, ¿no es cierto? Y que en ese minuto, cuando ellos estaban en un lugar específico de la casa donde se supone que estaba esta entidad, este demonio, o sea, ahí adentro era como un campo de guerra, ¿no es cierto? Temblaba, temblaba, volaban cosas, se destapaban botellas, se caían cuestiones y afuera nada. Nadie sintió nada, claro. ¿No es cierto? Entonces eso es muy característico de este tipo de cosas. Entonces debería haber estado pasando esto adentro, pero no sabemos, ¿no es cierto? No sabemos, entonces por eso no tenemos certeza y, como decimos, tampoco tenemos el dato ni del olor ni de la temperatura, ninguna de esas cosas, pero sí el llanto de las personas que estaba rezando, a mí me hace pensar de que sí era un ambiente de ese tipo, porque la sola voz o el solo movimiento, se supone que estas personas reaccionan, se mueven como si tuvieran una suerte de cangrejo adentro, no tengo idea. Claro. Entonces, la verdad es que todas esas cosas a mí me hacen pensar que sí es una posesión demoníaca, que sí es un verdadero, no podemos decir exorcismo, insisto, pero y esa es la razón por la que yo creo también que no fue peor, que no hubo más gruñidos como el del final, porque no era el ritual de exorcismo y no eran curas. Por ende, claro, había un elemento que perturbaba a este demonio, porque igual eran rezos, ¿no? Sí, pues. Igual estaban hablando de la divinidad, de Dios, del Padre, qué sé yo. Fíjate que él dice, cuando analizamos el exorcismo de Italia, ajá. El demonio decía que él le gustaba, justamente cuando los sacerdotes, en este caso, rezaban el rosario, le gustaba distraerlo y le ponía pensamientos terribles en su cabeza. Sí, y hacía cosas que le impedían leer el relato, ¿no es cierto? Y efectivamente, entonces, todo parece indicar, para mí, insisto, que sí se trataba de una posesión demoníaca. Claro. El chat en este momento está en llamas. Cuéntenos ustedes. En llamas infernales. Sí, llamas infernales. Literalmente. Cuéntenos ustedes cómo se sintieron después de escuchar esto. Sí, yo honestamente, Edita, no sé, pero de verdad, yo no sé si tú compartes lo que analicé, digamos, desde el punto de vista de que para mí sí podría ser, por supuesto que esto es solamente opinión, pero yo creo que sí se trata más bien de una entidad demoníaca. Sí, mira, a mí me pasó, como les dije, esto súper raro de que tener los ojos cerrados para vivir espectacular, para poder en el fondo... era como una entre protección y poder ver en el fondo y dilucidar qué es lo que era esto. Pero mientras tú estabas ahí hablando, obviamente te encuentro como toda la razón con los términos, ¿no? Porque estamos hablando de dos personas que están rezando, que es como el primer recurso que utilizaría cualquier ser humano ante una situación compleja. Yo creo que hasta el que no es católico y que no tiene fe se pondría a rezar. No, se vuelve católico ahí mismo. Inmediatamente, ¿cierto? O se ancla esta fe a este Jesús y empiezan a aparecer todos los salmos. Yo creo que cualquier día empezaría a leer el Salmo 91 y todo lo que, ¿cierto? O todo lo que se te surja en ese momento. La reacción efectivamente de esta entidad era... como lo que uno ha visto igual en las películas, porque yo les digo, yo nunca he hecho un exorcismo, nunca me he enfrentado a una entidad así, ¿no? Yo conté una vez que vi al mismísimo, pero el mismísimo estaba haciendo Reiki. Estaba haciendo Reiki, claro, ¿cierto? Me miró mal, ¿cierto? Me hizo la fea, pero yo seguía ahí, po. Ahora, yo no sé si el pentetú me hubiera tirado una cosa, no tengo idea, y quizás uno tiene que seguir, dijo el maestro nomás, pero nunca he tenido esta como interacción donde aparezcan gruñidos de esa forma.
la risa, un diálogo, un diálogo, o sea, un diálogo con alguien que de una u otra forma ya no está humanamente hablando, no es el humano, ¿no? No estoy interactuando con el humano, hay algo adentro, sí. Hay algo adentro que parece súper demoníaco. Y me estaba acordando yo de un sueño que tuve hace como 2 días más o menos. Sí, claro, sí, tomo, son 2 días. Y era que iba yo caminando en un lugar X que era como un... llamémosle como un lugar donde había que subir, ya era como una subida, ¿ya? Yeah. Era como una subida, iba como subiendo, pero este lugar hacia donde yo iba estaba en una bajada, ya, o sea, estaba como una bajada, cemento y una bajada. Y ahí habían casas de 2 pisos, ya, pero estas casas eran de material ligero. Estoy hablando, este material ligero era, tiene un nombre. Es como... No es madera. No es madera. Ya. Yeah. No es madera. Es otro tipo como interní. Ah, ya. Ya, sí, para sí, que sí. Se entienda. Interní, fibrocemento también llamado. Eso, de eso estaban hechas esta casa. Y yo bajaba y cuando yo me miraba en la espalda, yo tenía un señor pegado en la espalda. Era un viejito. ¿En serio? Y yo decía, oye, ni este caballero ni pesa igual, porque él se me subía a la espalda. Y decía, oye, este caballero ni pesa. Y era chico, era chiquitito, pelado. Yeah. Y llevaba un terno. ¿Me cachai? Entonces, ¿negro? Negro. Un terno negro con rayita, ¿cachai? Pero él era bajito y era pelado. Entonces yo lo miraba para atrás. Y yo decía, oh, este viejo ni me pesa, así que igual me lo voy a llevar, pues, ¿cachai? Me lo llevaba, weón. Pero hacía todo este recorrido. ¿Qué te digo yo? ¿Cachai? Y después, como que yo me miraba a la espalda y ya no, él ya no estaba. Yo ya lo había dejado, para que te hagas una idea. ¿Por qué cuento esta historia? Porque como aquí hay una posesión y hay un ser, ¿me entendí o no? O sea, yo trato de conectar las cosas porque a mí siempre me pasan cosas como antes. Sí. De que yo vaya a algún lugar. Entonces yo he aprendido con el tiempo esto, porque antes ni no pescaba. No había como relacionarlo. No, porque escribía nomás las cosas. Pero un día yo empecé y dije, no, po, ¿por qué a mí me pasan estas cosas antes de que yo vaya a algún lugar, que vaya, me entendí tú, aquí y allá? Que fue lo que me pasó cuando fuimos también a la casa de Villa Alemana. Claro. Ya, que me encontré antes con el dueño de casa. Claro. Se me pasan cosas, ¿cachai? A mí como que hay ciertas situaciones que de repente las voy desmenuzando y me acordé de este señor que tenía en la espalda yo. ¿Cachai? Que a mí no me pesaba. ¿Me cachai? No me pesaba. De hecho, me duele la espalda. Porque por eso te digo, o sea, de que lo tengo que haber cargado, lo cargué. O sea, ¿cómo me metí ahí? No tengo idea. ¿Y cómo te lo sacaste? Tampoco, güey. Yo creo que... Ahí tenemos para cortar más programas. Pero lo que sí era que yo miraba y él ya no estaba. ¿Me entiendes? Entonces, puede ser que este señor, no necesariamente el espíritu demoníaco, viste todo el rato así como que no, pero cuando se mete dentro de un ser puede generar cosas terribles, po. Te está absorbiendo la energía, se está metiendo quizás en campos tuyos donde tú también tenés tu oscuridad, tu maldad. O sea, tenemos que hablar que nosotros como seres humanos, como concepción, tenemos una personalidad. O sea, tratamos de hablar bien, de estar bien, de hacer las cosas bien. Eso es más bien como feral, ¿no? Tenemos un lado oscuro. Y que se activa con todo este tipo de cosas. O sea, una locura, po. O sea, total. Podríamos decir que a lo mejor entonces este ser sería el que abrió la puerta, ponte tú. Puede ser. ¿O no? Puede ser. Que sería distinto a la entidad que poseedora. Estaba ahí, po. Claro, también. Yo no sé. Pero yo se los dejo, ¿no? Porque me llamó profundamente la atención como que yo lo cargué a un lugar. Oh, ¿yo lo fui a dejar? No. Ya. Además que tú no sabías de esta historia. Nada, pero yo lo cargué, yo lo fui a dejar a un lugar, ¿entiendes? Entonces, ese es como súper cuático. Sí. Súper raro. ¿Mm?
Y puede ser a lo mejor que efectivamente él llegó ahí, quizá no en la maldad tampoco, po. Quizá buscar a este demonio que estaba adentro. Quizá, claro, quizá su intención era ayudar. Uno nunca sabe. No sabe, porque a mí no me dañó, ¿no? Yeah. Pero yo decía, oye, no pesa llevarlo. O sea, para mí no era un sacrificio ni era nada ir a dejarlo donde... Pero él como que se subía arriba mío así como, oye, llévame, pum. Finalmente... Pues casi parasitando. Estamos casi... Sí, casi parasitando. Casi en el tiempo. ¿No sentiste nada en el estudio? Impecable. Ya, o sea, lo que hicimos al principio... Yo creo que no funcionó. Pero yo te digo, yo de en términos auditivos, más allá de la disociación, después, como comentó Felipe, el audio es... Escalofriante, por lo menos. Sí, ¿sabes qué? Lo que pasa... El gran tema... Es esta, a mí me plantea una duda muy grande lo que dice Rosario, ¿no es cierto? De que parece que no sería una entidad demoníaca. Yo lo sentí como que sí, pero hay un indicio, así como para mí hay varios que me dicen que sí. Uh-huh. Hay uno que me hace dudar. ¿Cuál? Es el hecho de que tú comentaste que tras esta situación la persona afectada volvió a la iglesia y qué sé yo. Uh-huh. O sea, en estricto rigor, esta suerte de ritual... ¿Resultó? Enhorabuena. Porque si resultó, entonces difícilmente era un demonio. ¿Por qué lo digo? Porque no fue un exorcismo. No fue hecho por quienes tenían que hacerlo. No fue el ritual correspondiente. No se sabía el nombre del demonio. O sea, hay cierta pauta, ¿no? Que como que no... No permite en el fondo que... Exacto, entonces siendo así, si efectivamente esto resultó, entonces claro, pues ahí me hace más sentido de que no lo sea, a pesar de todo lo demás que me hace pensar que sí. Acuérdate que las fuerzas sobrehumanas y todo ese tipo de cosas que tienen que amarrarlo. Exacto. No tenemos esa información porque estaba siendo grabado desde afuera. Claro, y en audio. Entonces no sabemos si efectivamente estaba amarrado, no sabemos si volaban cosas. El llanto de la persona me hace suponer que sí había algo más que el mero. Que se quebra. Claro, se siente esa quebra. Y los pájaros a mí me. No, eso. Estaban muy activos. Creo que eso es un gran punto. Los pájaros. Son seres súper sensibles a lo que sucede. Cuando tú, por ejemplo, abres un espacio de luz, está una ceremonia, ellos llegan. O sea, yo he tocado el cuenco y los pajaritos llegan así, pero en masa. Entonces, ellos tienen una capacidad como energética y yo lo siento a ellos como en un estado de alerta. De que se activan en un momento. Sí, mucho. Sí. Pero es como de sensitividad. A ver, ¿cómo te lo explico yo? Como de aviso, ¿no? Como que están todos ahí. Como cuando viene un depredador. Exacto, en un canto, ¿no? En un canto como para poner en estado de alerta todo un sistema. ¿Ya? Todo un sistema. Entonces, no sé, suponte tú que la entidad pierde fuerza en el amanecer. Entonces ellos cantaban y cantaban para decirle a la entidad que está perdiendo fuerza, que tiene que irse, po. Pero... en beneficio de la naturaleza, ¿no? Sí, así como, claro. Como tiene mucho sentido, ya como por ahí. Y claro, pues si hablamos de demonio o de entidad oscura, hace más sentido que sea una entidad oscura que dejó el cuerpo, ¿cierto? Como muchas personas que hay ciertas teorías que dicen que la gente que tiene depresión está poseída por una entidad oscura, por un ser, ¿no? Que está alimentando de ello y no demonios, ¿no? Porque no generan en el fondo situaciones demoníacas, como bueno, acá igual las escuchamos, entonces y como que no sé, o será una entidad muy oscura. A mí lo que me cercano a un demonio, ¿cierto? Yo coincido con Felipe de que claro, no sería un exorcismo como no, debería ser como tal, claro. Como tal, coincido con Rosario también de que quizás si hubiese sido un demonio potente, sería otra la historia. Pero no puedo dejar de pensar una en los pájaros y otro en los gruñidos que para mí no son naturales. No. De un ser humano. Lo del lado más de hacia el final del audio, no. Sí. Eso no. Al principio quizás sí. Pero de hecho a mí me hace pensar también, yo analizaba, ¿no? Porque empieza esto como con esos gruñidos.
Sí. ¿Cierto? Claro. Y al principio ustedes habrán notado, si quieren vuelven a escuchar atrás porque no lo vamos a poner de nuevo, pero, pero al principio, claro, como que cuesta un poco que se estabilice el audio porque seguramente eso responde a la manipulación del celular rápidamente. Sí, justamente, de ponerlo en una posición más... Claro, hay un segundo ahí al inicio que se escucha los gruñidos, pero yo siento que hay una frase. Yo no sé qué frase es, pero es una frase dicha por esa voz. A mí me costó identificar la voz, ¿no es cierto? Escúchela si quieren, ¿no? Del afectado en este caso. Sí. Porque como habían dos rezando... Sí, era cuesta un poco. Costaba. O sea, yo de hecho trataba de identificar esta tercera voz, si es que qué es lo que era. ¿Era otra persona rezando o no? Porque, como te digo, parten estos gruñidos. Entonces, como parte con gruñidos, la grabación, digamos, yo me esperaba que todo lo que este afectado hablara fuera como gruñendo. Claro, como las películas. Como las películas. Y no lo fue, ¿no es cierto? Era una voz extraña, sí. Y eso yo siento que eso es lo que lo fui antes, porque uno piensa o uno espera que sea como en las películas. Sin embargo, aparentemente es normal, pero después te llega... Sí. Lo que pasa es que hacia el final sí es película. Claro. ¿No es cierto? O sea, totalmente. El del final es película sí o sí. Yo creo, como tantas otras, y últimamente nos ha pasado, es un caso que queda abierto completamente. O sea, siempre. O sea, siempre cada cual es dueño de creer lo que quiera, como claro. Nosotros les presentamos aquí un análisis y evidencias, pero no obligamos a nadie. Claro. Desde esa perspectiva, cada cual sacará sus propias conclusiones. Pero lo que nosotros acá tratamos efectivamente es de entender esto, ¿no? De ver si es o no es. Lo único que nosotros sí les podemos asegurar es que esto no fue un montaje, no es una actuación, no es falso, esto es real. ¿Ya? Y claro, o sea, finalmente hay elementos para casi para suponer cualquier cosa. Lo que importa acá es abrir debate y que ustedes que están ahí en la casa o no sé que que nos estén viendo o escuchando, conversen el tema y compartan sus sensaciones. Eso. Yo creo que ese es un punto súper importante. Creo que quiebra todo esquema el montaje o el posible montaje cuando uno escucha el audio. O sea, en verdad, el nivel de como de perturbación que te puede provocar es imposible montar algo así. O sea, desde mi punto de vista, de que uno igual ha escuchado cosas, como te digo, yo nunca lo he vivido, sería mentirosa, pero desde las historias a que a uno le han contado, hasta las cosas que uno ha escuchado, como estos tipos de audio, que son, pero así como con pinza los que realmente uno dice, oye, esto es full perturbador. O sea, sí. Y este es uno de ellos. Y es, o sea, yo me acordaba de una cosita cortita. Mi hermana tiene una casa en el sur, en Futrono, en un lugar bien lindo, pero bien alejado. Muy lejos, sí. Lejos, 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 lejos. Y ella me cuenta a mí, y aquí se los voy a dejar, porque me hizo sentido como los últimos sonidos. Que en una situación X que pasó, ¿cierto? Ella estaba durmiendo y justo a las 12 de la noche, bueno, ya está oscuro, o sea, hasta su casa, todo lo que tú quieras, ya tiene luz, pero estaba todo apagado. Empiezan a sentir unos sonidos terribles, desgarradores. ¿Dentro de la casa? Afuera. Afuera. En todo campo. Claro. Campo, hacia el final, así. Me dijo, hermana, yo de verdad que pensé que afuera está pasando algo terrible. Como que estuvieran matando a alguien, más o menos. Más o menos. No, pero mal. Sonidos, mal. Y ella quedó tan mal con eso que me lo comentó a mí. Y yo igual dije, oye, ¿en serio? Porque yo estuve allá. Bueno, y nunca escuché nada, pues en la noche, ¿no? Pero pasó una situación particular ahí, y mi hermana cuando llegó a ese lugar, ella sintió como la bienvenida de ese lugar, a través de los aromas.
Y la persona que le vendió, que hay gente que es oriunda de ahí, le dijo que efectivamente, pues, ella era probable que ella construyera y se quedara ahí porque la naturaleza le había dado la bienvenida desde un ángulo bien, llamémosle, bien místico y de campo y todas las cosas que se fraguan ahí. Entonces ella tuvo una dificultad ese día, ¿ya? No con la gente del lugar, sino con personas específicas que están en su casa. Y me dijo, yo no sé si habrá sido por eso, me dijo, pero estas personas, me dijo, que estuvieron en mi casa, se fueron y no volvieron más, porque el nivel de horror, porque lo sintió ella, la persona que había tenido la dificultad y todos los que estaban en la casa, ¿no? Una casa más o menos grande y todo plopo, o sea, una cosa que en la vida tú te habías ahí topado con una cosa así desgarradora. O sea, afuera parecía que andaba el mismísimo dando vueltas, pero en mala. Entonces yo le dije, pero hermana, ¿está ahí segura? ¿Pero como que era así como, ah? Me dijo, Eva, era una cosa terrible. Pero terrible, hermana, yo tuve mucho miedo. Y yo me puse a rezar, me dijo. Le comenta mi hermana, la señora que le vendió ahí, que es pura familia nomás. Y yo ya le dijo, ¿qué te preocupa? Ay, negrita, le dijo, no pasa nada. Entonces mi hermana dijo, pero señora, tanto le dijo, si era terrible. No, le dijo, de haber sido, no sé, los animales, ellos viven ahí mismo. O sea, nadie le dio una explicación de lo que estaba pasando afuera. Pero fue algo real. Real. Terrible toda esta cuestión, porque al final uno, claro, hay toda una sugestión alrededor de esta cuestión, porque no es nada normal. Es que imagínate, tú miráis para afuera, está oscuro todo, porque ahí tú miráis así como el desplayo y es un que no te veis la mano. Claro. Entonces, y escucháis, wow, unos gritos así, una cosa más o menos, ¿ah? Claro. Que yo me puse como a pensar eso. Por el nivel de que me contaba mi hermana, era terrible. Yo sentí un horror. Entonces ahí yo dije, esto debe ser más o menos así en este nivel. Y que después tú le pregunté a la persona que es oriunda de ahí, que tiene la casa un poco más arriba, está hablando de que son 5.000 metros cuadrados. O sea, es una hectárea, pero está dividida y la casa de la señora está un poco más arriba. Que te diga que, ay, chiquilla, si son los animales, o sea, me dijo, hermana, no eran los animales. Algo estaba pasando afuera. Wow. Y ahí no hay posibilidad de saber, porque iba a salir a mirarnos. Por eso te digo, porque no se ve nada. No. Ahí está, ahí en el campo donde, literal, el diablo perdió el poncho. Sí, justamente. No, y además que dijimos, por ejemplo, una de las características en el programa de Halloween, hablamos sobre el tutué. Y una de las características de este supuesto brujo que está detrás del pájaro es que se escucha pero no se ve. Exacto. ¿No es cierto? Por más que tú lo sientas como que está al lado tuyo, pero no está. No está. Sí. ¿No Entonces, cierto? Por eso, volviendo como a la posesión demoníaca, a lo que nosotros escuchamos, el desgarro del último, ¿no? De lo que es. No, eso no es clave. Eso no es. No es actuación, no es nada como, de eso. Como les dije recién, queda abierto el tema. Ahí ustedes tienen la última palabra, chicos, ahí que no están viendo. Oye, entre paréntesis, perdona, pero tú antes le preguntaste a Vita cómo ve todo, y dice Vita que está todo bien en el ambiente. Sí, por lo menos yo acá no... Pero... Tú me miraste recién a mí, ¿por qué? ¿A ti? Sí. ¿No? Ah. No. Lo que pasa es que la verdad es que me estaba acordando de un detalle. Que nosotros, antes de partir el programa, se nos prendió un televisor dos veces. Dos veces. De la nada. Un televisor que está en la sala aquí contigua. Sí, contigua. Un poco más allá. Y se prendió solo dos veces. Sí. Es cierto. Y por lo menos en una tenemos la certeza de que no hubo ninguna manipulación de un control remoto, nadie se sentó, ni nada. Ni los gatos, ¿no es cierto? No, andaban ni por aparecieron acá. Los niños. No andan por acá, los funcionarios. Entonces, público. Se fueron a costar. Ahora están en calidad de público porque atienden hasta la una, ¿no? Y abren a las 12:30. Bueno, claro. La verdad de las cosas es que eso me llamó la atención. ¿Ya? Porque justamente estábamos mencionando, partimos el programa diciendo...
acuérdense que cuando hemos hablado de estos temas siempre pasan cosas. Claro. Bueno, ahí está. No fue la excepción. No fue la excepción, sí. Porque... a pesar de que hicimos la protección y todo eso, por lo pero pasó por antes. Claro, por lo menos uno pasó antes. Claro. Sí. El otro episodio, no sé si fue antes o después de la protección, no me acuerdo, pero creo que fue antes de ambos. El primero, por lo menos, sí sabemos que fue antes porque fue justo cuando tú habías llegado, no habías llegado todavía. No había llegado todavía yo. Antes de finalizar, Revita, onda, ahí nos vamos a salir un poquito del. Sí. Tú andas con un amigo que nos presentaste, ¿cierto? Sí, el José. Va a estar apareciendo en pantalla ahí porque él es odontólogo, en Villa Alemana. Odontólogo, sí. Es un partner que tengo. Que hizo posible que yo esté aquí hoy día, sí. Que los viniera a acompañar y ahí síganlo en sus redes sociales. Eso, que vamos a dar un saludo. Es un tremendo odontólogo. Estuvimos conversando ahí previo al programa y también tiene su historia. También tiene su historia. Vamos a estar yendo ahí a visitarlo. Sí. Sí, él tiene un demonio que hace un hoyito. Claro. Pero, sí. Pero bueno, ese demonio todos lo odian. Pero en el fondo, claro, le vamos a mandar un saludo. Ahí está apareciendo la información de su clínica para que lo sigan. Clident. Yo me quiero ir a la casa. A acostarte con el tatué. No, bueno. Soy malo. Adentro, no, me quedar todos asustados ahora. No, pero es que en verdad... yo te digo, yo la verdad que efectivamente que hay una suerte de que el director, productor y todo, los chiquillos... No sé, Felipe está en la misma condición que yo, ¿cierto? Dejándose sorprender, pero yo no lo escucharía de nuevo, o sea, yo. No, si tú no lo escuchas de nuevo, yo tampoco. No, yo la verdad que paso suficiente. De hecho, como te digo, en todo esto, con mi ojito cerrado aguanté mejor, pero aquí en la materia, claro. Quería puro sacarme el audífono, o sea... Sí. Yo disfruté, sí. Mirándolo a ustedes, disfruté en el sentido de que me gusta ver sus reacciones. No, tú cachaste que estábamos como complicados, pues sí, sí, pues. De hecho, estamos mostrando ahora imágenes de sus reacciones para que la gente vea. Yo con el ojo cerrado está impecable, te digo, pero cuando decís, a mí no se me ocurrió cerrar el ojo, fíjate, no, ni lo pensé. Te juro que quizá alguien va a decir, oye, yo cerré el ojo y mi mamá es miedo, pero para mí. A mí me pasa eso, fíjate. Pero para mí cerrar el ojo es un refugio. Yo soy muy visual. Yo de hecho me imaginé toda la... Yo siento que soy igual que tú en ese sentido. Claro, sí, y me pasa que si yo cierro los ojos, es como que me traslado al lugar. No, para mí cerrar los ojos es un refugio. Es un refugio para poder ver un poco y hacer una interpretación, no desde la materia. Entonces como que ahí está, sí. me muevo mejor. Okay. Pero así yo quería cruzarme el audífono. Yo creo que si hubiese sabido eso antes, a lo mejor hubiese hecho la prueba, pero... Claro. Pero no se me ocurrió, fíjate. Veremos si nos llega alguna otra evidencia tan potente como esta. Ojalá que sí. Bueno, pero tenemos en carpeta grandes investigaciones también en las que vamos a ir en cualquier minuto, así que no se lo pueden perder. ¿Qué tal el programa del día de hoy? Bien, agradecer la sintonía, agradecer a todos los nuevos chicos que han llegado. Se produjo ahí la semana un fenómeno en TikTok. Sí. La noche del miedo, que llegamos, más o menos superamos los 4 millones de reproducciones. Eso. Llegaron muchos seguidores, así que contentos. Vamos a ver todos. Qué pasa ahora. Sí, bienvenidos todos en TikTok, en Instagram, ¿no es cierto? En todas las plataformas. En todas las plataformas. En Twitter, no, mentira, no hay Twitter. Ya no hay Twitter. Ya no hay Twitter. Facebook. Facebook sí. Hay que reactivarlo porque está. Vayan a Facebook también. Para nuestros amigos más boomers, como dicen por ahí. Claro. Gracias, amigo. A ustedes, pues, Evita. Gracias, chiquilla. Muchas gracias por las consideraciones. Aquí nuevamente. O sea, nunca ha dejado de estar, pero no la habíamos tenido. No habíamos tenido el placer de tenerla aquí en el estudio nuevamente. Con la cuerpa, dice usted. Con la cuerpa, justamente. Aquí en cuerpa presente. Nos debe un par de fogatas por ahí. Sí, no, vamos a ir a hacer. Sí. Se vienen cositas, dicen. Se vienen. Sí, sí, así que, bueno. Pero la verdad, las cosas es que efectivamente de aquí en adelante tenemos varias sorpresas todavía bajo la manga, así que quédense, no se lo pueden perder. Vamos a agradecerle nuevamente a Vita, vamos a agradecerle a mi amigo Jorge también, a José que está allá por allá, y a ustedes, por supuesto, por hacer crecer esta comunidad del miedo cada vez más, ya sea en esta plataforma o en las otras, como ya mencionamos, pero siempre es importante recordarles que es importante que comenten, compartan, ¿no es cierto? Den like, qué sé yo. Vamos activando
esta plataforma. Así que una vez más, agradecidos de ustedes, y por supuesto la invitación es a una nueva edición de La Noche del Miedo.